Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy os voy a enseñar a cómo cambiarse de servidor en Rainbow Six. Pero antes de empezar, deciros que esta es mi cuenta donde vamos a estar organizando torneos todos los meses. De momento va a ser uno al mes, pero puede que lo vayamos subiendo, mejor dicho. Igualmente, podéis seguirla, podéis participar en todos los torneos que vayamos haciendo. Y es muy sencillo, ¿vale? Literalmente, para participar en estos torneos se dice la fecha del siguiente, se dice qué torneo, de qué estilo va a ser, 2-2 versus 2, se dice para qué plataforma. Y en este caso, vosotros lo único que tenéis que hacer es literalmente enviar un mensaje al MD, vuestro usuario de Steam, vuestro ID de Ubisoft, el de Play, el que sea para la plataforma que sea, usuario de Discord, rango y región, ¿vale? Tengo que decir que el de este ya está completo, ¿vale? Ya que son apenas 8 equipos, son pocos jugadores como tal, entonces ya está completo como tal, pero podéis ir siguiendo la cuenta igualmente, ¿vale? Gente, sin mucho más que decir, amigos, ¿cuántas veces os ha pasado de que estáis en un servidor que decís, me tarda mucho en encontrar partida, me va muy mal de ping? Ni siquiera me busco a partida porque estoy en el servidor en el que nadie juega hasta ahora. Pues amigos, como veis justamente por aquí, yo soy de Europa como tal. Y ahora mismo me he metido en el servidor de Australia. Estoy en el este de Australia. Como veis, 320 de ping. Gente de Latinoamérica, no se quejen que ustedes van mejor, ¿vale? No se quejen. ¿Qué hacer para cambiar esto y para tener un mejor servidor? Para empezar, cerrar el juego. Por cierto, decir que en consola de momento no se puede. O sea, hace unos años sí que se podía, pero quitaron la forma en la que se podía hacer, que era a través de la personalizadas. Hoy en día en consola ya no se puede hacer, ¿vale? Solamente se puede en PC. Vale, igual metemos al grano. Metemos el botón de Windows, ponéis My Games, ¿vale? Y también te ponéis My Games, mis juegos. Aquí vamos a tener, ahí tenemos esta carpetita. Aquí vas a encontrar la carpeta de Rainbow Six, le vais a dar y como veis va a haber una carpeta por cada cuenta que tengáis metida en este ordenador, ¿vale? Bueno, en vuestro ordenador, ¿vale? En mi caso la cuenta principal es justamente esta, ¿vale? Le damos aquí a Game Setting, al Hub, ahí veníamos con todo esto. Aquí tenéis literalmente toda la configuración de vuestra cuenta, ¿vale? Podéis cambiar desde aquí los parámetros para absolutamente todo. Como veis, yo tengo el juego capado, tengo el Rainbow Six capado a 260 FPS, ¿vale? O sea, no quiero que suba más de ahí, por lo tanto, lo tengo capado a esa franja, ¿vale? De FPS como tal. Pero bueno, vamos a ir abajo del todo. Literalmente es aquí, ¿vale? Está todo en todo esto. Esto es, bueno, el tema online, dice Data Center. Aquí pone literalmente todos los servidores. Tenéis que saber en qué servidor os va a ir mejor el juego. De normal el juego, de normal Rainbow Six, ya te mete en tu servidor más cercano. De normal, pero no siempre ese es el mejor servidor para ti, ¿vale? ¿Por qué? Ahora mismo a mí me está metiendo de normal en un servidor en el que me tarda muchísimo en contrapartida, ¿vale? Pero sin embargo me pone ese servidor por defecto. ¿Por qué? Porque dice que está más cerca, no sé qué, no sé cuánto, y me mete en ese. ¿Qué ocurre? Que no me conviene, porque la gran mayoría de jugadores en Europa, o al menos en esta parte de Europa, juega en otro servidor. Por tanto, aunque me suba 10 más de ping, me interesa cambiarme, ¿vale? Por ejemplo, tengo un suscriptor que se llama Kiosei, que por cierto hace mucho no lo veo, que es de Australia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en Australia tiene un servidor propio. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay demasiada gente jugando en Australia. ¿Qué es lo que hace él, por ejemplo, para meterse a jugar a eventos, modos de juego, para cuando quiere jugar de manera rápida? Literalmente se va a Japón, ¿vale? Es decir, se cambia ese servidor de Australia a Japón. ¿Y cómo lo hace? Pues justamente de esta manera, ¿vale? No voy a enrollarme mucho más. Tienes que cambiar justamente, ¿ves aquí pone Data Center Hint igual tal, tal, tal? Pues literalmente aquí va a poner de normal Default, ¿vale? Aquí debería poner así al principio, ¿vale? Default. Esto lo vais a quitar y os vais a poner en el que os dé la gana, ¿vale? Aquí tenéis el oeste de United States, oeste de Estados Unidos, oeste de Europa. Tenéis aquí todos, Norte Europa, este de Japón. Tienes aquí absolutamente todos. Aquí tenéis el sur de Brasil. Vais a meteros en el que mejor os funcione, ¿vale? Para mí, en este caso, es este, ¿vale? El oeste de Europa. Lo que vamos a hacer es copiar absolutamente todo, incluido el PlayFAF, ¿vale? Si no copiáis el PlayFAF incluido con todo esto, no va a funcionar, ya que he estado así durante un tiempo y digo, ¿por qué no me funciona? Literalmente porque antes solo era copiar esto, pero ahora hay que copiar todo esto, ¿vale? Una vez que habéis hecho esto, es decir, que aquí donde ponía default, literalmente hacéis así, ¿vale? Copiáis, pegáis y ya está. Guardamos, ¿quieres guardar los cambios? Guardamos los cambios. Voy al juego, que sí, le doy y a esperar a entrar. Por cierto, mientras me va entrando, decir que tengo un canal secundario donde he empezado a subir de nuevo contenido, ¿vale? Es un canal en el que estamos, bueno, somos 50.000 suscriptores, es un canal al final de mucha variedad. He estado subiendo The Final hace un tiempo, hace poco estuvimos con este juego que es una locura, ¿vale? De hecho, os lo recomiendo, o sea, vais a creer que es un juego de mentira o que no es un juego, que esto es una película, pero no, esto es un juego, ¿vale? Esto que estáis viendo ahora mismo de fondo es un juego.
así que literalmente podéis disfrutar porque es una locura, ¿vale? Se llama Bodycam, lo tenéis aquí en mi canal. Creo que salió justamente ayer o antes de ayer, hace unos días, pero bueno, lo he dicho, os lo recomiendo que lo veáis, ¿vale? Se llama El Caramelo Oscuro, mi canal. Estoy subiendo, la verdad es que bajo un poquito de todo. Hay juegos que llaman más atención, otros menos, pero bueno, amigos, igualmente hay mucho contenido por aquí. Ahora sí, ya estamos entrando al juego. Estaba haciendo un poquito de tiempo por ahí, ¿vale? Debería tener entre 30 y algo y 40 y algo de ping, ¿vale? Ya que es el servidor que más me conviene en ese aspecto. Y por cierto, si tenéis varias cuentas, tenéis que hacer esto en cada una de vuestras cuentas, ¿vale? Vamos a ver todo esto por aquí, efectivamente. Europa Occidental, pues aquí lo tenéis, ¿vale? A mí como tal, casi siempre me suele meter en el centro de Europa, ¿vale? Y aunque me pone un poquito más de ping o me quita un poquito de ping y tal, me pone ese por defecto, es una mierda. Pero bueno, gente, ya habéis visto que es bastante sencillo, bastante fácil cambiarse el servidor y sobre todo es para todo esto. Por cierto, si... una duda, ¿vale? Para resolver duda. El tema de los servidores funciona de tal manera. Si tú eres de Latinoamérica o, por ejemplo, sí, si tú eres, por ejemplo, de Brasil, yo soy de España. Si yo te invito a jugar a ti, tú vas a jugar en mis servidores, ¿vale? Si tú me invitas a jugar a mí allí a Brasil, yo me voy a tus servidores, ¿vale? Yo no tengo que cambiar servidores ninguno, ya que lo hace directamente el juego, ¿vale? Pero bueno, gente, sin más, ¿vale? No hay mucho más que decir por acá. Un placer, síganme en todas mis redes sociales y sin mucho más que decir, nos vemos. ¡Adiós! Espero que le haya ayudado muchísimo, gente, este videito de cómo cambiarse el servidor, porque, os lo digo, hay mucha gente que no puede literalmente jugar porque le tarda demasiado buscar partida, como en mi caso, me tardaba 5 o 10 minutos cada vez que quería buscar partida y es una locura, pero bueno. Si no sabéis en cuál servidor os irá mejor, literalmente ir cambiando, ¿vale? Ir probando uno, otro y así, hasta que veáis que, bueno, cuál es el que mejor os funciona, ¿vale? Ahora sí que sí, ¡adiós!